Saludos televidentes y cibernautas del canal CNC Noticias Buga. Damos inicio a esta emisión de noticias que corresponde al 8 de mayo de 2018. A continuación presentamos los titulares de esta emisión de noticias. Atención, alerta por proliferación de caracol africano en el sur del municipio. Capturan al hijo del alcalde de Buenaventura y tres personas más por diferentes delitos. Tenemos los hechos judiciales ocurridos en diferentes municipios del Valle del Cauca. Miércoles 9 y jueves 10 de mayo, paro nacional de maestros. Buga presente en esta jornada. Comunidad estudiantil del Colegio Santa Teresita realizó Feria Exposición Teresiana 2018. Dos tulueños y tres bugueños hacen parte de la preselección Colombia de hockey que se alista para el Mundial de Barcelona 2019. El bugueño Mario Germán Rodríguez Viera es el nuevo comandante de la Dirección Marítima de Colombia. Espere a Nora Cervedoya y su sección aquí entre nos. Este es CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Bienvenido. Con las constantes lluvias que se presentan en la ciudad, señora, ha proliferado la aparición de caracol africano, especialmente en el sector sur de la ciudad, señora. El caracol gigante africano es la especie más grande de caracoles terrestres, creciendo unos 20 centímetros de longitud. Este es generalmente visto como una plaga, ya que estos comen casi cualquier cosa vegetariana que puedan encontrar y han demostrado ser muy destructivos cuando se trata de los cultivos y flores silvestres. Estos caracoles también son conocidos por llevar parásitos y son ilegales tenerlos como mascotas. Este caracol africano ha ganado espacios en la zona rural de la ciudad, señora, hasta tal punto que está invadiendo las casas del Vínculo, San Jonondo, Soncito y todo el sector sur del municipio. Se está presentando una alta población de caracol africano, no solo en el sector sur, sino en varios sectores de la ciudad y en todo el valle geográfico del río Cauca. El tema es muy complejo porque su reproducción es masiva en cortos periodos y eso hace que en el invierno prolifere con mucha más severidad el tema. Este molusco también ha hecho presencia en varias viviendas de la ciudad, señora. Ya hemos encontrado presencia de él en Alto Bonito, en la acequia de Chambimbal, pero sobre todo en el tema del Vínculo, en Quebraseca, en San Jonondo, es donde más tenemos el problema. La reproducción del caracol africano se está volviendo inmanejable. Inicialmente, digamos que nosotros estamos trabajando porque se ha constituido en un problema social en estas comunidades. Entonces estamos trabajando en el tema de control en los sectores poblados. Para hacerle frente a la proliferación del caracol africano, se están realizando jornadas de socialización. Nosotros estamos invitando a las reuniones a las comunidades, ahí la idea es conformar una brigada con cada comunidad, esa brigada la capacitamos y esa brigada lo que busca es que se esté haciendo un control muy muy continuo, muy periódico en sus sectores, cada 3 días inicialmente, luego cada 8 días, luego cada 15 días, para lograr bajar la población. Eso es fundamental porque las comunidades tienen que apropiarse de este control, porque si no el municipio no tendría la capacidad para hacerlo. De este trabajo también debe hacer parte la Corporación Autónoma Regional del Valle. La CBC como autoridad ambiental debe empezar a trabajar sobre todo en las grandes haciendas donde hay lagunas, donde hay lagos, donde hay reservorios, porque es que ahí es donde las fuentes de reproducción se están dando con más agresividad y esos animales salen de esas zonas a invadir los sectores poblados. Entonces estamos invitando, estamos convocando a la CBC también para que en conjunto miremos las alternativas. Para las comunidades que quieran integrarse a prevenir la proliferación del caracol africano, pueden comunicarse con la Secretaría de Agricultura. Nos comunican, citan a una reunión, vamos a la reunión, conformamos la brigada, establecemos fechas para la capacitación y empezamos a trabajar en coordinación. De esta forma, se espera contener el crecimiento desbordado del caracol africano en la ciudad, señora. Y usted debe ser uno de los que esté alerta para evitar la proliferación. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Las autoridades realizaron la captura de Eliezer Rivera Riascos, hijo del alcalde de Buenaventura, por varios delitos, entre ellos lavado de activos. Con él fueron capturadas otras 3 personas.
El escándalo de corrupción que se viene destapando en Buenaventura crece cada vez más, a medida que la Fiscalía avanza en la investigación por los supuestos malos manejos administrativos en esa ciudad portuaria. Los capturados fueron requeridos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Fue así como Eliezer Arboleda Riascos, hijo del alcalde de Buenaventura, y su esposa Viviana Vanessa Olaya, Luz Mari Mina, empleada doméstica, y Alexander Ocoro Olave, guarda de tránsito, fueron privados de su libertad. De acuerdo con la investigación, los hoy indiciados fueron capturados con orden judicial, emanada por un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía pudiera establecer que Arboleda Riascos y su esposa habrían adquirido dos bienes inmuebles en Cali por valor de 605 millones de pesos, quienes al parecer utilizaron a terceros, en este caso a Luz Mari Mina y Alexander Ocoro Olave, quienes habrían prestado sus nombres para figurar como los propietarios de dichos bienes. El mes pasado, los bonaverenses fueron sorprendidos con la captura de su alcalde, Eliezer Arboleda, señalado de apropiarse ilegalmente de 5.104 millones de pesos a través de un contrato para la recuperación y remodelación del único hospital público que funciona en el puerto. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Ahora vamos a relacionar en el siguiente informe los principales hechos judiciales que se registraron en varios municipios del Valle del Cauca. Dos hombres se movilizaban en bicicleta en zona rural de Cali. Iban a ser atracados por un hombre, con tan mala suerte para este, que ellos eran policías, quienes de inmediato dieron captura a esta persona. En el municipio de Caicedonia fue capturado Carlos Alberto Ocampo Hernández y aprehendido David Eraso Loarte, de 16 años, por el delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de arma de fuego. En horas de la mañana de este martes se presentó un trancón sobre la vía Cali-Candelaria debido a un accidente de tránsito donde se vieron involucrados un automóvil y un furgón. Guillermo Arturo Grisales Jiménez, de profesión taxista, fue enviado a la cárcel en Cali por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Los hechos que dieron lugar a esta captura fueron denunciados en el 2016 por la familiar de una menor de 11 años de edad. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Los días miércoles y jueves se llevarán a cabo dos días de paro por parte de FECODE. Los docentes en el país exigirán al gobierno nacional que cumpla lo pactado en las mesas meses atrás. Nuevamente el Magisterio de Colombia, por la directriz dada por la Federación Colombiana de Educadores, está invitando el día 9 y 10 de mayo a un paro nacional de 48 horas. ¿Por qué nuevamente el Magisterio nos vamos a paro? Simple y llanamente por la irresponsabilidad y por el incumplimiento del gobierno nacional en los acuerdos pactados y firmados en el paro del año 2017. Prácticamente de un 100% de puntos firmados, entre 28 y 29 puntos que están acordados, el gobierno nacional ni siquiera ha cumplido el 5%. Uno de ellos, ¿cuál es? Se dijo que se iba a dar más incentivos para poder reconstruir, por decirlo así, muchas instituciones educativas que están prácticamente caídas, pero el gobierno ha incumplido en ese aspecto. El PAE, el Plan de Alimentación Escolar, todavía hay mucha corrupción en ese sentido y no ha habido una administración que le ponga, digámoslo así, un alto en el camino a esta situación. Igualmente, también se dijo que iban a reducir lo que es la ampliación de cobertura. En muchas entidades territoriales sigue estática esta ampliación de cobertura y es lo que está entregando recursos para universidades privadas o para instituciones de bachillerato privadas, donde está afectando ampliamente. El presupuesto que se va a dar, que estaba en el Sistema General de Participaciones, este es un gran problema porque fue concretamente en el 2000 hubo el primer acto legislativo que recortó sustancialmente lo que es para agua, saneamiento básico, educación y salud. Igualmente en el 2005 fue el último acto legislativo donde acabó de recortar más presupuesto, pero había algo concreto, decía que en el 2016 se terminaba esta reducción y quedaba como estaba en la Constitución Política de Colombia, lo cual no ha sido posible. Seguimos diciendo, necesitamos que en el Sistema General de Participaciones sea como está en la Constitución Política. Por eso, mañana los maestros, y en especial los maestros de Guadalajara de Buga, los estamos invitando para que a partir de las 7:30, 8 de la mañana, nos concentremos en el Parque Cabal para hacer una jornada de conferencias, una jornada de actos culturales, una jornada artística donde los maestros nos reencontremos a reflexionar el tema de la educación en Buga, a ver cómo estamos en Buga en ese tema de la educación. Por eso la invitación es para todos los maestros, todas las maestras, los directivos docentes, para que el día 9 y 10 nos acompañen en el Parque Cabal. Y el día jueves,
Una comisión irá a Cali a la movilización, a la gran toma de la capital. En el Colegio Santa Teresita se llevó a cabo la Feria Exposición Teresiana. Allí, los jóvenes de noveno grado expusieron varios proyectos. Como se tenía previsto, se llevó a cabo la Feria de Emprendimiento Teresiana 2018 en las instalaciones del Colegio Santa Teresita, actividad que estuvo a cargo de los dos grados novenos de la institución. Es mostrarle a los muchachos una figura diferente de lo que se hace en su vida profesional. Aparte de nosotros liderar un proyecto, que es quizás uno de los proyectos banderas que tiene la institución, es poderle mostrar a los muchachos cómo ellos a futuro tienen que visualizar su vida profesional. Siempre se les ha inculcado de que ellos tienen que ser los gerentes de sus propias empresas, y esto es un modelo idóneo, ideal para que ellos apunten a eso. Cada uno de los grupos presentó una propuesta de trabajo en la exposición, con lo cual se espera fomentar la creación de empresarios. Para ser buenos emprendedores y en un futuro crear buenas empresas con un proyecto excelente. El objetivo es que llevar a conocer a todos de tener una buena alimentación para un futuro no estar sufriendo de tantas enfermedades. Cada una de las exposiciones hechas por los alumnos del grado noveno estuvieron encaminadas a formar nuevos empresarios. Nuestra empresa se trata de comida orgánica. La quisimos hacer para concientizar a las personas lo importante que es llevar una salud, una alimentación sana, y así para cuidar nuestro medio ambiente. Nosotros somos una microempresa, nosotros seguimos viviendo en la ciudad y vemos que más que todos los universitarios y los estudiantes siempre buscan bebidas refrescantes. Entonces somos una microempresa dedicada a eso, a la elaboración de productos 100% naturales, y también sabemos que es muy común, entonces quisimos crear nuestros propios sabores y con una buena atención al cliente y a un muy buen precio. El proyecto de emprendimiento teresiano ya ha calado en algunos alumnos y exalumnos de la institución. Hay algunos compañeros estudiantes, egresados, que han podido contemplar esos proyectos. Realmente vemos unas ideas supremamente interesantes, importantes dentro de este proyecto institucional, y para nosotros es más que una bendición tener estos espacios abiertos para ellos. Para esta jornada, los emprendedores del grado noveno se tomaron en serio, como en otras ocasiones, la Feria Teresiana 2018. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Gracias a todas las personas que han interactuado en las redes sociales, especialmente a través de la señal en vivo de nuestra página de Facebook CNC Bugavisión. A ustedes que nos siguen en la casa también, gracias por preferirnos. Ahora hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral, calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral, calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootrain Buga y Cop Serviandina. ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable,
paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Si alguien quiere dirigir mi país, que sea el más preparado. Que sea una persona que conozca el país mejor que ninguno. La que le cumplió el sueño de tener casa a miles de colombianos. La que sí puede crear millones de empleos mejor remunerados. Porque siempre que ha dicho algo, lo ha sacado adelante. Transformamos la infraestructura física de Colombia y ahora nos proponemos hacerlo frente a la infraestructura social de este país. Ese es mi presidente. El almirante Mario Germán Rodríguez Viera es el nuevo comandante de la Dirección Marítima de Colombia. Este alto oficial es nacido en Guadalajara de Buga el 19 de septiembre de 1965. Ingresó a la Escuela Naval en junio de 1982 y se graduó en 1986 como teniente de corbata. Este bugueño es profesional en ciencias navales y en ingeniería naval, con especialidad en eléctrica de la Escuela Naval de Cadetes, especialista en comando y estado mayor de la Escuela Superior de Guerra. También es especialista en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en defensa y en seguridad nacional y también es magíster en dirección estratégica con especialidad en gerencia de la Universidad Internacional Iberoamericana. Además, adelantó el programa de alta dirección empresarial con el Instituto INALDE de la Universidad de La Sabana. Es así como, luego de estar en varias unidades, ha sido llamado por el presidente de la República a dirigir el comando de la Dirección Marítima de Colombia. Tres personas fueron arrolladas por un bus de servicio intermunicipal en la vía Zarzal Bugala Grande. Dos personas muertas y tres heridas de consideración es el resultado de un aparatoso accidente en el corregimiento de La Paila, en jurisdicción del municipio de Zarzal. El hecho se presentó en momentos en que tres motocicletas que transitaban por ese sector a la altura del kilómetro 19 se detuvieron porque, debido a las lluvias, el canal nacional que corre paralelo a la doble calzada se desbordó y alcanzó la vía. Cuando los motocicletas estaban detenidos por la inundación, fueron embestidos por un bus de servicio intermunicipal. Por el impacto, una persona fue lanzada al caño y arrastrada por la corriente. Una mujer, identificada como Gloria Cifuentes Tobar, de 53 años, falleció cuando era trasladada al Hospital San Rafael de Zarzal. La persona que cayó al canal fue encontrada metros más adelante por los socorristas y fue identificada como Orlando González, quien se desempeñaba como portero y un reconocido ingenio de la región. Dos heridos se recuperan en distintos centros asistenciales de la región. Mediante diligencia de registro y allanamiento fueron capturadas dos personas en el municipio de Dagua, las cuales deberán enfrentar cargos por tráfico de estupefacientes. Un hombre de 48 años y su esposa de 38 fueron capturados por la policía en Dagua, sindicados del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Las unidades de la Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizan una diligencia de registro de allanamiento a un inmueble ubicado en Dagua, logrando allí la captura de dos personas y la incautación de varias sustancias alucinógenas. De resaltar, una de esas personas ya había sido condenada por ese mismo delito años anteriores y, aprovechándose del beneficio de pagar su condena en su residencia, continuó dedicado a esa actividad delictiva, envenenando a nuestra sociedad. El mensaje es claro: no vamos a permitir que continúen realizando ese tipo de conductas que afectan no solo la seguridad ciudadana, sino también la salud pública de todo el municipio. El mensaje es claro para todos aquellos que se dedican a este tipo de actividades. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, los vamos a capturar y los vamos a llevar ante los señores jueces, quienes tomarán las respectivas decisiones judiciales. Al parecer, el hombre gozaba del beneficio de casa por cárcel por el mismo delito.
Una recompensa de hasta 25 millones de pesos ofreció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a quienes den información que permita capturar a los integrantes del grupo delincuencial que secuestró en el Pacífico al líder social Iber Angulo Zamora. Como Gobernación del Valle estamos muy al pie del gobierno distrital con el fin de hacer el acompañamiento y sobre todo con una recompensa que ofrece nuestra gobernadora con el fin de que se dé claridad qué ha pasado con los líderes comunitarios que han sido, que están desaparecidos y sobre todo el último que fue víctima precisamente de secuestro, pudiéramos decir, por parte de un grupo armado que se presentó. Esta era una misión del Ministerio Público, una misión humanitaria que estaba con él en el momento en que fue rescatado por la misión humanitaria, pero después fue secuestrado por grupos armados en el Pacífico colombiano. Este suceso ha sido en límites con el Cauca, más allá de Puerto Merizalde. Nuestra gobernadora viene trabajando con el almirante con el fin de la seguridad en el corredor marítimo y es el trabajo que se viene haciendo también con el gobernador del Cauca. En este momento, tanto la gobernación del Cauca como la gobernación del Valle ofrecen recompensas que está articulada con el almirante, con la Fuerza Naval, con el fin de que se pueda conseguir información y judicializar las personas que están haciendo esto. La doctora Dilian Francisca Toro ofrece una recompensa de 25 millones para quien ayude a aclarar esta situación. La Fiscalía está en el proceso en este momento de investigación para poder judicializar a los responsables. La doctora Dilian Francisca está convocando una mesa de seguridad para esta semana con el fin de revisar solamente el tema de Puerto Merizalde y la situación con los consejos comunitarios que están siendo afectados. Llegó el momento de nuestra segunda pausa comerciales. En instante regresamos con muchas más noticias en CNC Noticias Buga. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MegaNet, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. MegaNet te conecta. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Recibamos ahora a nuestra compañera Nora Dacier Bedoya con su sección Aquí Entre Nos. Adelante, Nora. Hola,
Bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo el correo bugavision@gmail.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Un saludo muy especial a la gente que nos sigue a través de la página y que nos ve a través del internet. Señores, bienvenidos. Resulta y acontece aquí entre nos que nuevamente estamos hablando de huecos en la ciudad, hay unos huecos impresionantes. Pues en el a la altura del batallón, en el distrito, hay un hueco inmenso. Con este invierno tan tremendo que hay, pues se llena de agua y es mucho los accidentes que ocasiona, señores. Así que súmele a este el de la novena, súmele a este el de la calle, el de la carrera 12, tantos huecos grandísimos que están a punto de hacer que algunas cuadras colapsen, señores. Ese de la calle novena es impresionante. Hoy pasé nuevamente y ese hueco está muy, muy grande. Ahora vamos a añadirle el del batallón. Y miremos en la carrera 12 y seguimos buscando esos huecos tan grandes para que por favor les pongan remedio aquí entre nos. Oiga, la comunidad deportiva que va al derrumbado, fuera de que se queja de que la gente que lleva los perritos, recuerdan la semana pasada que hablábamos de eso, pues señores, el invierno hace que la hierba crezca, que el monte crezca mucho. Entonces se presta esto para que se escondan las personas que van a hacer otra cosa que no es deporte, por supuesto. Entonces están preocupados que por favor les colaboren en esto, a ver si les mandan algún aparato, alguna para quitar tanto monte que hay yendo para el derrumbado, señores. Aquí entre nos. ¿Cómo les parece que en la calle 20 con carrera 16 hay un parquecito que por cierto está muy abandonado ese parque? Pero la comunidad se queja de que hay mucho consumidor de alucinógeno en este parque. Jovencitos, jovencitas, se han tomado este parque solamente para consumir vicio. Entonces, por favor, miren a ver, manden la policía, hagan rondas, pero tienen tomado este parquecito la gente que desafortunadamente está metido en esto del vicio, señores. Y el parque, aquí entre nos, el parque biosaludable. Pues el parque, siempre hemos dicho, uno de los aciertos de las administraciones pasadas. Pero señores, el parque hay que ponerle manito de vez en cuando. Pues la pista por donde uno camina, que era lleno de arenilla, que uno camina. Pues señores, se ha ido, pues por supuesto, le estamos diciendo el invierno, nuevamente le echamos la culpa al invierno, pero está muy, muy deteriorada. Entonces, por favor, necesitan los caminantes que miren a ver cómo vuelven a ponerles arenilla que es tan agradable andar en este parque. Es el llamado de mucha gente que va al parque biosaludable, señores. Oiga, por último, esta semana falleció un funcionario que llevaba 12 años en Aguas de Buga, don Bernardo González Moreno, muy conocido, muy querido por toda la gente de Aguas de Buga. Muchísima gente acompañó su sepelio. Están celebrándose las misas mañana 9 y 10 de mayo en la Iglesia Anunciación de la Onda. Así, a las 6 de la tarde, estamos haciendo la invitación muy cordial para toda la gente que conoció a don Bernardo y a su familia, por supuesto, acompañarnos en estos momentos de dolor y a la familia de Aguas de Buga, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavision@gmail.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto.